bienvenidos al canal Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es un abriendo bolsitas de tienda de segunda. Esto lo compré en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Estos dos no venían aquí, esos yo los eché, pero me los dieron en $1 por los dos. Básicamente pagué $3 por todo esto, entonces se me hizo súper barato. Pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué viene, porque les digo que lo único que yo eché ahí fueron esas dos cosas que ahorita les muestro. Pero bueno, lo primero que viene es esto, que vienen siendo unos soft pastels. Estos son colores pasteles en el paquete de 32. Yo quería unos de esos porque de hecho tengo unos, pero tengo unos que son así como de los de Walmart y como más bien pinturas más como referente para niños, y no tienen mucha pigmentación, y estos sí ya son como que más para artistas, según. Entonces traen más colores, y entonces más que nada que vienen más pigmentados, que era lo que yo quería, porque les digo que los que encontré, los únicos que encontré, no estaban pigmentados. Entonces bueno, pues son estos, y vean qué bonitos colores. Y estos son chalk pastels. Y he querido aprender a hacer arte con estas cosas y hacer como que diferente tipo de dibujos y así. Y entonces sí, les digo, esos son más pigmentados, y pues qué padre que los haya agarrado. De hecho, estos pues obviamente sí se veían, y por eso fue que los agarré. Tenía la esperanza que vinieran todos, y qué bueno que sí vienen todos, así que pues qué padre. Ahora ya tengo unos pastel colors. Son esos, y son de la marca de Mongyo. Esto dice aquí $6.99 en Hobby Lobby, pero yo creo que eso fue hace mucho, porque yo la última vez que fui a Hobby Lobby, los únicos que tenían no eran estos, tenían otros, creo que era la misma marca, pero costaban $15. Entonces puede ser que estos en particular sean que ya no los vendan. Y pues antes costaban, yo creo que menos, porque ahorita ya no encuentro de ese precio. Y bueno, les digo que estos los agarré separados. Estos sí los encontré por separado, y me los dieron en $1 por los dos. Entonces se me hizo muy bien, porque son pinturas. Todavía vienen selladas las dos, como verán ahí. Entonces están completamente nuevas, y son, y bueno, las dos son en color oro pálido. Entonces se me hicieron muy padres, y son de la marca esta de Deco Art Americana. Estas son premium de Deco Art. Esta marca, normalmente cuando las compras cuestan como alrededor de $3-4 cada una, al menos es lo que tengo entendido, a lo mejor hasta más, la verdad no estoy segura. Pero sí sé que las que he visto yo de botecito, por ejemplo, como botecitos de ese tamaño de la marca esta, cuestan como $3, entonces supongo que estas cuestan un poquito más. Pero bueno, pues yo las agarré las dos por $1 por las dos, y se me hizo súper bien, porque les digo que están completamente nuevas. Bueno, en esta bolsita venían estas brochas, y vean qué padrísimo. Estas son brochas de la marca de CraftSmart. Y me encanta. Querían brochas nuevas porque ya saben que cuando pinto me gusta usar brochas así pequeñas para los detalles pequeños, detalles finitos. Y vean, vienen unas súper delgaditas, están completamente nuevas. Entonces pues qué padre que haya podido conseguir estas. Y vienen muchas delgaditas. Vean esta qué bonita. Esta va a estar padrísimo para pintar, porque vean, está como que plana. Y lo es así. Esta va a estar padrísima. Estas me gusta mucho usar este tipo. Y pues las delgaditas, estas otras. Vean qué padrísimo. Entonces si vienen varias, esta también va a estar padrísima para pintar. Entonces como que ya tengo como que las que me gusta usar. Pero sí, vean, y vienen estas dos esponjitas también de la marca de CraftSmart. Y viene esta otra también de CraftSmart. Esta es como para pintar área más grande. Entonces pues todas estas vienen, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Y pues venía en esta bolsa. Básicamente me costaría, no sé, $1, a lo mejor menos de $1. Cuando normalmente, pues estas, si yo las compro, por ejemplo, en Hobby Lobby o en Michaels, me cuesta como $20, $15, $20 un set, y traen nomás como 6. O inclusive si las compras solas, a veces, porque a veces las venden sueltas, te cuestan también como, no sé, hasta $8 cada una. Entonces está súper, súper barato haberlas encontrado ahí. La verdad, estoy súper contenta. Esa marca de CraftSmart no es tan cara, pero pues sí me salió mucho más barato que lo que me hubiera costado en la tienda. Y bueno, encontré también estas que vienen siendo de la marca CraftSmart. Y bueno, son pinturas de acrílico. Y estas creo que vienen nuevas. Sí, estas vienen completamente nuevas, vean. Viene esta, vean este qué bonito. Este es un rosa. Se llama Rosa Brillante.
Viene esta que también está nueva y esa se llama caramelo uva. Vean qué bonito este. Oh my gosh, I love it. Entonces también viene completamente nueva. También es para pintura de acrílico y esa se llama caramelo uva. Y la última es esta y se llama brisa marina. So, son colores así como muy pasteles. Están preciosas. Vean qué bonito color. Oh my gosh. Quiero hacer algo nada más para usarlas. Quiero ya hacer un dibujo nada más para usarlos, de verdad. Están padrísimas. Pero sí, estas son. Entonces, bueno, todo eso por $3 estuvo súper, súper, súper barato. La verdad es que me fue súper bien en esta ocasión encontrando estos materiales. Porque les digo que sí me van a servir mucho. Ya saben que a mí me gusta mucho pintar. Hacer manualidades. Y ahorita que viene lo que es la temporada de Halloween, es cuando como que más hago lo que es Halloween. Y siento como que Halloween, Pascua y Navidad es cuando hago más manualidades. Pero siento como que más en Pascua y Halloween. Me encanta hacer manualidades. Entonces todo esto me va a servir muchísimo. Y como no, porque necesitaba brochas ya. Las mías ya estaban así como que ya bien dañadas. Y bueno, aquí tenemos ya nuevas. ¡Yay! Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Cuídense mucho. Y pues, espero que les haya gustado el video. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.